creo que es muy importante lo que estamos dando inicio hoy día aquí, que es poder compartir con ustedes un plan que responde a una necesidad de una relevancia desde el punto de vista de sus consecuencias, pero por sobre todo de su magnitud en nuestro país, muy importante con la infancia, que es el sobrepeso y la obesidad infantil. ¿Qué buscamos? Buscamos desde la escuela mejorar la alimentación de los estudiantes, fomentar hábitos de vida saludables y promover el desarrollo de la actividad física. Para incorporar ingredientes sanos a la alimentación que reciben los niños y niñas de Junaep, va a promover el consumo de ensaladas y va a incentivar la actividad física. Y yo creo que es una buena noticia porque como país hemos tenido y tenemos que enfrentar el aumento de la obesidad en nuestros niños y niñas para que, tal como se veía en el video, sean primero niños y niñas más sanos, pero también luego adultos sanos. Hoy sabemos que un niño que tiene sobrepeso o que tiene obesidad corre mucho más riesgo de presentar problemas de salud en su vida adulta. Entonces, por eso es que Junaep ha dicho, hay que ponerle un contrapeso a esta tendencia, reducir los índices que tenemos de sobrepeso e obesidad, y además tenemos que hacerlo todos juntos. Y el plan que hoy día estamos anunciando va en esa misma dirección. Y tiene la ventaja que incide en programas y servicios que ya están presentes en la escuela. Y eso no es lo menor, porque fíjense que Junaep llega a diario a más de 11.000 establecimientos educacionales del país. Hablamos de un programa de alimentación escolar que atiende a hartos niños, vamos a decir, ¿no es verdad? Y por lo tanto podemos llegar a una población importante donde aquellos que tengan justamente problemas de exceso de peso podamos ayudar.